Hola, ¿qué tal amigos de Rastreadores de Leyendas? El día de hoy nos encontramos en la ex hacienda de San Juan Colón con nuestro arqueólogo y cronista Raúl Martínez. Hola, ¿qué tal Indra? ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Efectivamente, pues gracias primero que nada por la oportunidad de estar de nuevo con los Rastreadores de Leyendas para pues, conocer más de nuestra historia, de los edificios representativos de aquí del municipio de Izúcar de Matamoros, aquí en esta ex hacienda de San Juan Colón, que es un vestigio muy importante de pues, toda esta historia que sigue ocurriendo en nuestros municipios, en nuestra región, que es la de la producción de azúcar, la explotación de la caña, todo esto que sigue siendo parte importante de la actividad económica y que, bueno, para entenderlo necesitamos irnos al pasado, ¿no? Y qué mejor manera de conocer esta historia que mediante los vestigios, ¿no? Que hoy todavía subsisten, Indra, de todo este proceso industrial, ¿no? Entonces estamos en el patio de lo que es la ex hacienda de San Juan Colón y pues vamos a estar platicando, ¿no?, un poquito de los lugares que hay aquí en este antiguo casco, los espacios, cómo era que se trabajaba aquí la producción de azúcar, cómo se procesaba la caña, qué hacían los trabajadores, ¿no?, un poco de la historia, quiénes fueron los dueños de este lugar, cómo se fundó y sobre todo pues invitar, ¿no?, a todas las personas que nos ven a cuidar estos lugares, a conocerlos, ¿no?, y a disfrutarlos porque son parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Y bueno, como nos mencionabas, Raúl, estamos aquí en el patio de la ex hacienda. Entonces, no sé si nos podrías contar o platicar acerca de qué se hacía en estos lugares o cómo vivían las personas. Claro que sí, Indra. Fíjate que a veces pues nosotros necesitamos como que recrear en el tiempo cómo qué sucedía, ¿no?, en estos lugares. Sí. Y vemos como cosas ahí raras por aquí, ¿no? Vemos por ahí unos cuartitos, unas paredes, ¿no? En esa época estamos hablando que a finales del siglo XIX que estaban en uso estas haciendas, pues había una familia que era la dueña, ¿no?, la que vivía en la parte de allá arriba que podemos ver, pero esa familia pues necesitaba ser alimentada, ¿no? Tenía que tener gente a su servicio, pues que tenía que hacer todo el trabajo doméstico, ¿no?, valga la expresión. Entonces en los patios generalmente lo que se hacía es que había, por ejemplo, chiqueros, ¿no? Estos cuartitos que vemos ahí, que tú puedes ver detrás de ti, son chiqueros. También había el espacio para caballerizas, que las tenemos aquí frente a nosotros. Había abrevaderos, ¿no?, porque de repente pues llegaban con los animales, con cosas, con las mulas, con todo eso, y acá descargaban, ¿no?, se limpiaban cosas, ¿no? Entonces, toda esta parte doméstica era la que se hacía en la planta baja, que es donde estamos. Aquí estaba la cocina también, ¿no?, que eran cocinas muy grandes porque, pues, además de darle de comer a los dueños, pues también tenía que comer todo el servicio que implicaba la hacienda, ¿no? Entonces, todas esas actividades se hacían ahí. Y como te decía yo, en la parte alta, pues vivían los hacendados, estaban sus habitaciones, estaban el comedor, la sala, ¿no?, los lugares pues donde ellos recibían a las personas. A veces mucha gente cree, Indra, que vivían aquí de planta, pero no. Generalmente eran familias que venían de la ciudad de Puebla, a veces hay de la Ciudad de México, que pocas veces estaban todo el tiempo aquí. Ellos tenían una figura que se llamaba el administrador. Ahorita vamos a ir a ver lo que era la casa del administrador, que era el que sí estaba de planta aquí en la hacienda. Encargándose de todo, efectivamente, ¿no? Como hoy en cualquier negocio puede haber un dueño, pero hay un encargado. Así efectivamente trabajaban las haciendas. Entonces, el administrador se encargaba de llevar todo eso. Y solo cuando en ocasiones especiales llegaban a venir los patrones, pues se les hospedaba en estas habitaciones, ¿no? Ahora puedes ver que ya mucho está por la vegetación, por todo eso, pero debieron de haber tenido muebles muy finos, telas muy ricas, sí, ¿no?, todo claro eso, porque el negocio del azúcar fue un negocio muy rentable, ¿no?, que viene desde la época virreinal y que a finales del siglo XIX fue muy fuerte porque se industrializó, se aplicaron maquinarias y todo eso, y eso hizo que fuera un negocio pues, de mucho peso económico. Sí, Raúl. Oye, muy padre y muy interesante, ¿no? Pero yo creo que también toda la gente le interesaría saber cuántos años tiene de abandonada esta ex hacienda. Bueno, fíjate, Indra, que aquí hubo una cosa muy interesante. Un primer elemento que, digamos, fue dañando las haciendas aquí en nuestra región de Izúcar fue la revolución, ¿no? Claro. Las haciendas representaron pues todo aquello que combatían los revolucionarios, es decir, el sojuzgamiento, la lucha, ¿no? Los dueños que eran a veces pues trataban mal a los trabajadores, todo eso fue generando como un encono, ¿no?, de la población. Entonces, cuando se da el movimiento revolucionario, muchos de estos soldados, de esta gente, ataca las haciendas, daña las casas, daña la producción, porque era una manera como que de manifestar pues esa fuerza, ¿no?, de que tenía que combatirse todo eso. A partir de ahí hay un primer abandono. Sin embargo, posteriormente que la revolución acaba, alrededor de los años 20, las haciendas como que vuelven a tener un renacimiento. Los dueños regresan los administradores, se regresa a trabajar y empiezan de nuevo a darles como que vida.
más o menos en la década de los 30 pasa un fenómeno bien interesante y seguramente mucha gente grande de aquí de Izúcar lo recuerda. Se tiene que ver con un personaje que se llamó William Jenkins. Este era un norteamericano, era un empresario, que él llegó a nuestra región, vio el potencial de la región y él empezó a comprar todas las haciendas. Sí, sí. Imagínate, él, es como cuando tienes un negocio, ¿no? Y tú te vas, te está yendo bien, pues tú vas comprando todo. Así fue haciendo poco a poco Jenkins y él llegó a la conclusión de que en lugar de que hubiera pequeñas fabriquitas de azúcar, como era esta Colón, como lo fue Raboso y como fueron muchas, dijo no, ahora yo voy a cambiar el negocio. Sí. Vamos a escoger una de esas fábricas y vamos a centralizar toda la producción ahí. Entonces él escoge Atencingo, que hasta la fe, el ingenio de Atencingo, que hasta la fecha es el único que sigue procesando la caña en la región. Se van llevando de todas las demás haciendas lo que les sirve, maquinaria, cosas, insumos, y allá él formaliza o centraliza todo el trabajo. Eso más o menos en la década de los 30, 40. Sí. Y entonces eso que produce que estos lugares se empiecen a abandonar. ¿Por qué? Porque ya no tienen una utilidad grande. Uh-huh. A veces solo quedan como bodegas para guardar alguna cosa, para algún servicio, digamos, pero de segunda clase. Todo se focaliza en Atencingo y a partir de ahí es que encontramos ya que se empiezan a abandonar, ¿no? Uh-huh. De repente, después en el tiempo, hubo algunos usos ahí muy, muy secundarios, ¿no? Algunos sirvieron de oficinas ejidales, se ocuparon para a lo mejor alguna cuestión también de la... de la administración del ejido, cosas así, cosas muy secundarias, pero ya no vuelven a tener, digamos, esa magnificencia, esa importancia que tuvieron antes en el siglo XIX, ¿no? Y en la época virreinal. Sí, y por eso es que ahora las vemos así abandonadas, Indra. Sí, y pues es muy, muy padre, ¿no? Venir y disfrutar de esa arquitectura y más que nada conocer la historia de esta ex hacienda y de varias ex haciendas que tenemos aquí en Izúcar de Matamoros. Así es. Oye, Raúl, ¿nos podrías contar acerca de qué es esta área o qué se... Claro que sí, Indra. Fíjate que estamos en lo que fueron las bodegas de esta hacienda de Colón. Como habíamos platicado en el patio, pues esta era una hacienda que producía azúcar, ¿no? Entonces, después de hacer todo el proceso industrial, se producían una cosa que se llamaba los panes de azúcar. ¿Qué era esto, Indra? Pues haz de cuenta que eran unos conos, así un poco grandes, como ese tamaño, en los cuales el azúcar estaba sólida. Y era lo que se iba almacenando precisamente en este gran espacio. Debía ser un lugar fresco, un lugar bien ventilado, que estuviera seguro, para que se pudiera estar guardando todo lo que poco a poco iba a salir para la venta. Ahorita podemos ver que ya perdió el techo, pero en su momento pues estuvo también cubierto, ¿no? Para que pues no hubiera la posibilidad de que el azúcar se contaminara. Entonces eran las bodegas de aquí de este ingenio de Colón. Bueno, ahora Indra, fíjate que estamos viendo un poco del acueducto aquí de la ex hacienda de Colón, que también es así como que uno de los elementos más distintivos y que lo vamos a encontrar en todas las ex haciendas aquí de nuestra región. Claro, ¿te parece que nos cuentes por qué es importante esos acueductos o qué utilidad tenían? Claro que sí, mira, una de las partes importantes de la producción tenía que ver con el agua. Para mover la maquinaria se utilizaba una rueda gigante. Entonces tenía que haber la llegada de una corriente de agua. El agua no siempre estaba cerca de los lugares y había que traerla a lo mejor de un poco lejos. El acueducto tiene, Indra, precisamente esta función, traer el agua del río para que pueda llegar a la hacienda y pueda hacer funcionar toda esa maquinaria. Como un dato curioso, Indra, una de las cosas que distingue este acueducto de aquí de Colón es la parte estética. Generalmente pues son estructuras muy macizas, ¿no? Que nada más ves el arco como tal. Tú puedes ver que aquí entre cada arco están como que estos huequitos y hay una combinación del ladrillo y la piedra caliza. La piedra caliza es esta piedra blancuzca. Entonces el arquitecto, el ingeniero que diseñó esto, no solo pensó en su utilidad, sino que también pensó en que fuera agradable a la vista, ¿no? Y creo que de todos los acueductos que hay en las haciendas de aquí de la región, es precisamente el que es el más bonito por esta cuestión. Oye, Raúl, cuéntanos un poquito acerca de aparte de la producción de caña y azúcar en esta ex hacienda, ¿qué otras cosas o utilidades tenía? Claro que sí, Indra. Fíjate que, bueno, obviamente lo primordial era la producción de azúcar, pero había una serie de subproductos. El más importante de estos subproductos era el aguardiente.
Es decir, como todo lo que quedaba de la caña podía fermentarse, ¿no? Como hoy lo hacemos con estos preparados que se hacen, todo ese desecho, digamos, que iba quedando, se fermentaba y se producía aguardiente. Como no era el fin primordial de todo esto, pues no era una gran cantidad la que se producía, pero sí había aguardiente. Precisamente donde estamos aquí ahorita platicando es uno de los chacuacos, es decir, estas chimeneas. Pero la característica y la que hace peculiar de este chacuaco es que es muy pequeñito en comparación con los otros que vamos a ver. Te fijas, cuando entramos ves que son torres gigantes, sí, ¿no? Enormes. Y te fijas que este, pues sí, tiene su altura, pero es relativamente corta, ¿no? Entonces, sabemos que este chacuaco se ocupaba precisamente para el proceso de producir el aguardiente. ¿Qué encontraste, Raúl? Mira, Indra, fíjate que ahorita que estaban ustedes en la sesión, me percaté de estos ladrillos, y te das cuenta. Tienen sí. Una inscripción, ¿ya te fijaste? Mira, este. Sí, sí, sí. Este de aquí. Claro. ¿No? Entonces, se me hace interesante. Probablemente hayan sido una cosa que se llama ladrillos refractarios. Uh-huh. Es decir, se ocupaban en los hornos, eran ladrillos especiales para eso. Uno de ellos dice Glasgow, que es Glasgow, es una ciudad de Escocia. Y fíjense que, sí, como un dato es. Interesante, la mejor maquinaria que hubo en el siglo XIX para los ingenios, se hacía en Escocia. Fíjense qué interesante, Indra, porque pues allá no hay el clima, entonces es un clima frío, ¿no? Entonces, y eran los mejores, los que hacían la mejor maquinaria. Había catálogos que venían desde Escocia, gente que vino de Escocia a instalar maquinaria aquí a los ingenios de la región de Izúcar de Matamoros, ¿no? Entonces, mira, esta industria pues trascendió las fronteras, ¿no? Sin duda, y pues nos deja esto, este tipo de testimonios, ¿no? Marcados en estos muros, en estas paredes, que nos hablan pues de mucha historia y de la comunicación, ¿no? Que siempre ha habido entre las diferentes partes del mundo. Fíjate, Indra, que pues te habrás dado cuenta que ya la naturaleza se ha apropiado del espacio, ¿no? Ha reclamado su presencia después de tantos años. Lo que es suyo, ¿no? A final de cuentas, tienes razón, lo que es suyo. Y pues bueno, eso nos permite encontrar parajes como este, ¿no? En el que estamos ahorita aquí platicando tan a gusto, ¿no? Sentados en la raíz. Sí, ¿no? Como que la naturaleza... Le da un toque. Le da un toque, ¿no? Le da un toque especial. Y bueno, si bien esto, lo que está a nuestro alrededor, fue construido por el hombre, la naturaleza también ya puso su granito de arena, ¿no? Y nos permite pues ver estos lugares, ¿no? Cómo las raíces se han metido por cualquier recoveco que dejan los muros, ¿no? Entonces, pues sí, ahora sí que ya, si en algún momento esto se rescata, se hace un trabajo más formal, pues ya es inevitable, ¿no? El árbol también tiene que ser conservado junto con las paredes, ¿no? Y se vuelve parte, ¿no? De toda esta riqueza que podemos encontrar en Colón. Creo que este es el de todos los espacios, y te habrás dado cuenta en lo que hemos caminado, donde como que esa parte de naturaleza pues ha quedado más así plasmada. Es, no sé tú cómo lo sientes. Sí, sí, sí. Me encanta, la verdad está muy bonito. Sí, 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 efectivamente, ¿no? Y pues es una manera más de invitar, ¿no?, a todos los que nos ven a que visiten Colón, para que se puedan tomar una foto aquí en este lugar y disfrutarlo, sí, ¿no? Sí, está perfecto, ¿no?, para fotos y para venir a sentarte y disfrutar de... ¿No? Relajarte, ¿no? También de este lugar, ¿no?, porque también tan es relajante estar en las raíces, ¿no? Como que sí, eso te ayuda así mucho. Es. Pues vamos, Indra, a seguir conociendo más espacios de aquí, de la Hacienda de Colón. Pues mira, Indra, ahora estamos en una parte muy del interior de esta
Exhacienda de Colón. Estamos en la zona donde finaliza el acueducto. Ajá. Obviamente, pues hoy ya no tiene agua, pero cuando estaba en funciones, pues por esta parte, aquí había una gran rueda, que era la rueda del molino. Caía el chorro de agua como una cascada, movía la rueda, y esa fuerza, digamos, que se producía, era la que hacía girar el molino. ¿Qué era el molino? Pues lo que hace un molino cualquiera, ¿no? Nomás que imagínate en una escala muy grande, sí, ¿no? Claro. Ahí llegaba la caña, se ponía, se molía, todo ese jugo pasaba a otra parte que ahorita seguramente visitaremos. Uh-huh. Pero aquí era donde se hacía el proceso de molienda, aquí junto. Ahora, aquí ves que estamos sentados en esta como estructura de fierro. Sí. Esta estructura pertenecía a una cosa que se llamó dínamo. Es decir, llega el momento en las haciendas en que, bueno, no nada más basta esto para la cuestión del moler la caña, sino que también era esto se utiliza para producir electricidad. Hay toda una serie de aparatos que se colocaban para que además del proceso propiamente de industrial, también hubiera una producción de azúcar. Quiero contarte que las haciendas en la región de Izúcar fueron las primeras que tuvieron electricidad, fueron también las primeras que tuvieron, por ejemplo, un teléfono, ¿no? ¿Por qué? Porque eran lugares de mucha importancia, lugares donde había la capacidad económica y que necesitaban estar en contacto con el exterior, pues para poder tener una venta adecuada de todos estos productos, ¿no? Ahora podemos ver esto. En algún momento, seguramente, cuando lo que te platicaba en el patio, que se dio este proceso de irse todo a Tencingo, se llevaron la mayor parte de la maquinaria. Probablemente esto no lo pudieron ya desenterrar o ya les costó mucho trabajo, y por eso es que lo podemos... Por lo mismo del peso. Del peso, ¿no? Como tú ves, es una pieza muy grande, muy pesada, ¿no? Difícilmente podía haber salido, pero lo que sí se pudo sacar, pues se sacó y se ocupó. Y lo que no, pues aquí se quedó. Y por ahí también de repente hemos visto algunas partes de toda esa herramienta, de ese equipo que tuvo pues en su momento de producción este ingenio de Colón. Oye, Raúl, y cuéntanos el por qué la forma de esa estructura, por qué está de esta manera diseñado. Claro que sí, Indra. Fíjate que ya habíamos platicado un poco de cómo era todo este proceso del azúcar. Sí. Requiere diferentes etapas, ¿no? para desarrollarse. Sí, así es. Y estamos ya dentro de lo que es propiamente el área industrial, donde se procesaba, ¿no? Todo lo que venía de la caña. Solo aquí en Colón y en el caso de Rijo, el proceso, digamos, que se hace en forma vertical. ¿A qué me refiero? Ahorita, como tú puedes ver, pues ya no tiene pisos esta estructura, pero los tubos, tú puedes ver ahí los huecos, podemos ver ahí los huecos de cómo estaba, porque había una serie de tapancos donde había una serie de maquinarias en las cuales ya después de que se tenía el jugo de la caña procesado, iba pasando por diferentes procesos. Nosotros hoy cuando conocemos el azúcar, vemos que, por ejemplo, hay azúcar morena, azúcar que le dicen refinada, ¿no? Sí, la que muy clara, tipos, sí. Diferentes tipos de azúcar, ¿no? Pues aquí, de acuerdo a los niveles, era el distinto refinamiento que tenía cada una de esas azúcares, qué ¿no? Interesante, entonces, ¿no? Por eso es que estaba así. Ahora, obviamente, conforme se fue abandonando, pues fueron llevándose o quitando lo que podía servirles para otros, en Atencingo propiamente, o lo que la gente de repente pues se ha llevado, ¿no? Pero era por eso que estaba así en forma de esta torre. Tú puedes ver que el sistema constructivo, yo siempre resalto esto de estos lugares, es muy bueno, porque a pesar de los sismos de todo esto, y que sí tiene sus daños, pero se mantiene la forma. Permanece. ¿No? Permanece, y podemos ver, por ejemplo, cómo estuvo techado con lámina, ¿no? Que es ya años exactamente, años, no es de ahorita. Y sismos tras sismos. Sismos. Llevamos, por lo menos, Indra, te puedo decir aquí de abandono, cerca de 80 años. Imagínate, ¿no? Entonces, imagínate. El soporte que tiene. ¿No? Hay gente que lo pensó, hay gente que lo diseñó y que trabajó muy bien para que esto, pues a pesar del abandono, de los sismos, como tú dices, siga ahí. ¿No? Sí, con pocos daños, ¿no? Entonces, esta era la razón de tener esta especie de torre, ¿no? Darle pauta a todos los diferentes procesos por los que se iría para fabricar los diferentes tipos de azúcares. Oye, Raúl, ¿te parecería que nos contaras acerca de los chacuacos? Claro que sí, Indra. Precisamente estamos aquí junto a uno de ellos. La hacienda aquí de Colón tiene estos dos grandes chacuacos. Este que, como pudimos ver, tiene una fecha, 1903.
¿Por qué existían estos chacuacos? Bueno, hablábamos de que entraba la caña, entraba a través de los transportes, se molía, ¿no? Y llegaba el momento en que había que hervirla, ¿no? Se tenía que hervir. Había unos grandes salones, que es por donde pasamos hace un rato, donde existían grandes tinas, ¿no? Imaginemos unas estufas gigantes donde se ponía a hervir todo eso. Para hervir todo eso necesitamos un combustible, entonces necesitamos tener, digamos, quemar algo para que esto pudiera alimentar esas grandes calderas y pudiera hervir todo este jugo. Por eso es que el tamaño es amplio, ¿no? Porque se estaba procesando muchísima de la caña. Entonces es como que el elemento distintivo entra. Yo creo que si nosotros observamos el paisaje de aquí de nuestra región de Izúcar, vamos a darnos cuenta que es lo que así como que destaca, ¿no? De los antiguos haciendas. Y la importancia que tiene en todo este proceso. Claro, ¿no? Y además algo bien interesante, lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Los sismos los han dañado. Tú te puedes dar cuenta que hay partes que ya se cayeron, pero sobre todo de lo más alto. Sin embargo, se mantienen. ¿Por qué? Porque están muy bien pensados, muy bien diseñados, calculados con toda la altura necesaria. Algunos ya han sufrido algunas reparaciones, ¿no? Por ejemplo, le han puesto unos cinchos de metal para mantener esa estabilidad, pero más o menos se van conservando. Ahora vemos que son de ladrillo, pero en la época colonial, cuando empezó esto, no eran a lo mejor tan grandes, sino conforme fue avanzando la producción, fue avanzando la cantidad de dinero que se invertía, poco a poco pues los dueños de estas haciendas fueron mejorando la producción, mejorando con nueva maquinaria, adaptando más chacuacos, ¿no? Algunas haciendas y otro empezaron... tipo de material para que resistiera más. Exactamente, ¿no? Como que todo se iba actualizando. Como hoy en un negocio tú tienes... Tú puedes decir, si hay una máquina nueva que me hace tal cosa, pues la voy a comprar, ¿no? En algún momento. Igual pasaba con los hacendados del azúcar, ¿no? Si en algún momento llegaba una nueva tecnología, tenían nuevas cosas o querían aumentar la producción, pues aumentaban más su capacidad, ¿no? Entonces podemos ver que frente a nosotros está uno de esos chacuacos que alimentaba el lado donde veníamos del molino, pero posteriormente hubo otra parte está más de producción hacia acá, ¿no? Quiere decir que Colón pues fue avanzando, ¿no?, en su crecimiento y en general pues todas las haciendas tuvieron esa como que esa gran etapa, ¿no?, de producir mucho y de ser una parte importante de la industria azucarera, ¿no? La región de aquí de nosotros de Izúcar de Matamoros, finales del 19, principios del 20, antes de la Revolución Mexicana, fíjate, Indra, fue muy muy importante en la producción y solo se detuvo pues cuando se da el proceso revolucionario, ¿no? Porque eso pues ya incluyó que hubiera inseguridad, ataques a las haciendas, pero si hubiera continuado, pues la industria hubiera seguido avanzando, ¿no? Y siendo muy y creciendo, ¿no? Y siendo importante para la economía. Pues mira, Indra, ahora estamos ya que salimos de esta parte industrial. También hay una parte que vale mucho la pena conocer aquí de San Juan Colón, que es lo que fue la capilla de la hacienda. Hoy pues es la iglesia del pueblo, ¿no? Muchas de estos pueblos que surgen con las haciendas, pues después se van formando estos asentamientos y lo que era originalmente la capilla de la hacienda, pues se convierte ya en la capilla del pueblo. ¿Qué hace diferente esta iglesia de otras de la región? Quiero compartir algo. Primero es la parte del estilo arquitectónico, ¿no? Puedes ver tú que esta iglesia está hecha en un estilo que se llama neorrománico, es decir... Cuando los hacendados, como eran gente de mucha capacidad económica, pues ellos tenían la oportunidad de viajar a Europa y a veces veían modelos, veían ideas que ellos traían y hacían reproducir aquí en México. Esto es lo que pasó con esta pequeña capilla. Este elemento que podemos ver aquí en la fachada, que se llama, los arquitectos le llaman arquivolta, es muy del estilo románico, este estilo que se desarrolló en Europa en la época medieval. Ya es fuera de tiempo, pero ellos hacen que con ese mismo estilo se haga esta fachada de la iglesia, ¿no? También, por ejemplo, vemos que ella hay algunos cristales de color azul. Es probable que hayan sido extranjeros, que ellos hayan traído todo esto de Europa porque era la moda en ese momento. Ellos eran los que traían. Traían, sí. Es como hoy, ¿no? Que hoy la moda, por ejemplo, de Estados Unidos, pues en ese momento, a finales del siglo XIX, lo que estaba de moda era lo que pasaba en Europa, ¿no? Entonces traían estilo, ropa, muebles, todo eso era lo que ambientaba las haciendas del momento y tratan de hacer esto con esta, precisamente con esta capilla. Un dato curioso que te puedo contar es que aunque ya no vemos el reloj como tal, todavía existen las campanas del reloj. Ese reloj es de una marca que se llama C.B. Hauser La Esmeralda. Esta marca de relojes es una marca alemana, era de unos alemanes que eran judíos que llegaron a México a mediados del siglo XIX y son de los relojes más antiguos que se fabricaron aquí en México.
aunque ya no está la carátula, todavía la maquinaria es de esta marca, tipo, ¿no? Más antigua que los relojes del centenario que la mayoría de las iglesias tienen o los edificios públicos, pero aquí el reloj es de esta época, es de esta marca C.B. Hauser, lo cual lo hace poco común, es el único aquí en la región que conocemos de esta marca y que, bueno, es parte de todo, te digo, estas modas que se traían. Los hacendados pues siempre trataban de traer lo mejor para sus capillas, ¿no? Sí. Aunque como te decía yo, a veces poco tiempo estaban aquí, pero en el tiempo que estaban pues lo trataban de hacer. Sabemos que cuando se volvió a reinaugurar la capilla y vemos la fecha, mira, te la muestro, Indra, 1881, ellos trajeron un sacerdote muy famoso de la ciudad de Puebla para que viniera a hacer la bendición, porque fue una familia muy rica, se llamó la familia de la Hidalga, ¿no? Esta familia era de origen español y fue dueña tanto de Colón, de Rijo y de la hacienda de Matlala, ¿no? Y pues una herencia de esa riqueza, de esas modas que ellos traían, pues es esta hermosa capilla de aquí de San Juan Colón. Bueno, Raúl, pues muchas gracias por regalarnos este día y brindarnos este recorrido lleno de mucha historia y cultura que nos contaste cada uno de nosotros. Claro. Y para finalizar nos ibas a contar algo, ¿no? Claro que sí, Indra, pues mira, pudimos ver muchos de los espacios de este antiguo espacio dedicado al proceso y producción de azúcar. Simplemente pues ya despedirnos viendo la entrada propiamente a lo que es la hacienda. Estamos en los campos también frente a nosotros y pues comentarle a la gente, ¿no?, que visiten estos lugares, que los cuidemos, ¿no?, también cuando vengamos, no tirar basura, no dañarlos, disfrutarlos, ¿no?, porque son parte de nuestra historia, de nuestra identidad. Sí. Y sobre todo, lo último que quisiera decir es que nos sintiéramos orgullosos de ellos, ¿no? En Izúcar hay mucha historia, en nuestra región hay mucha historia también y vale la pena que esto lo tengamos siempre presente, ¿no? Me atrae bastante el turismo, que es claro, lo más, ¿no?, importante. Que es lo más importante. Sabemos que va a haber un proyecto interesante aquí con esta hacienda de Colón, todavía está en planeación, pero bueno, esperamos que esta pueda ser algo que sea para todos, para toda la región, que todo el mundo lo pueda disfrutar, y mientras todavía no se logra esto, pues es posible visitar la ruina como tal, que es muy rica, muy interesante y que nos permite pues darnos cuenta, ¿no?, de cómo ha sido el paso de la historia. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue para ustedes, amigos de Rastreadores de Leyendas, por Indra Tapia, embajadora de Turismo del Estado, y nuestro querido arqueólogo Raúl Martínez. Gracias, nos vemos.